yo creo que un proyecto para Granada en este momento coyuntural, donde vienen cosas por el camino que son muy importantes y que tienen que decidir qué vamos a hacer en el futuro, pasa ineludiblemente por, evidentemente, mantener todo lo que somos y todo lo que representamos, tanto nuestra historia, nuestro patrimonio y todo lo que ha sido siempre la Granada que conoce toda España y todo el mundo admira, pero creo que estamos ante la coyuntura de dar el salto al futuro y de decir qué queremos hacer en esta España competitiva del conocimiento, de la innovación, de la tecnología y qué Granada queremos ser y también al mismo tiempo trabajar por reducir la enorme deuda que tiene el ayuntamiento en este momento, al mismo tiempo que también prestemos servicios públicos de calidad y teniendo en cuenta una cuestión que es básica. O sea, el ayuntamiento es el principal actor político de la ciudad y el que tiene que también utilizar los recursos público-privados y de otras administraciones para conseguir atraer proyectos importantes. Una cosa es sanear la propia deuda. Nosotros tenemos un horizonte de 6 años para terminar de pagar la deuda. A los niveles de pago que estamos en este momento, o sea, prácticamente no dejan hacer nada dentro del ayuntamiento y eso perfectamente se puede renegociar, o sea, y tratar de ver cómo darle un poquito más de amplitud de manera que vayas eliminando la deuda al mismo tiempo que no estrangulas también las posibilidades de desarrollo de políticas dentro del ayuntamiento. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Segunda cuestión que entendemos absolutamente fundamental, darle al área económica la importancia que tiene y por tanto contar con una persona que domine muy bien los temas de economía y que no suceda como hemos visto en estos años. O sea, por una parte un Partido Popular que eleva la deuda a 300 millones y por otra parte un Partido Socialista incapaz de presentar un presupuesto municipal hasta este último momento. Y por tanto darle mucha importancia al área económica. Y tercero, no obsesionarse solamente con la economía, porque esto no va de inversiones desde el ayuntamiento, sino, repito, ser el principal actor que dinamice y que cree los entornos adecuados para que otros actores intervengan y también hagan aquellas funciones que necesitan los granadinos. Cuando una ciudad es una de las 5 ciudades de España más visitada en fin de semana, cuando tenemos las malas comunicaciones que hemos tenido históricamente y que seguimos todavía manteniendo carencias importantes, como el engaño permanente del PP y del PSOE con el tema del AVE, pero que ya afortunadamente dentro de poco, de una forma o de otra, va a estar. Es decir, con todos los condicionantes que hemos tenido, somos una ciudad que es una marca de primer nivel en el mundo y en España, y de la que los gobernantes, cuando quieren traer a alguien a una ciudad de la que sentirse orgullosos y que se vayan maravillados, lo traen a Granada. Por tanto, eso ya lo tenemos. Pero repito, los granadinos tenemos un problema, y el problema es que preferimos quejarnos de lo que no nos dan, la tierra del quejío, preferimos criticar a Málaga, Sevilla, que se lo llevan todo, a Granada nunca nos toca nada, y llorar en vez de trabajar por sentarnos en la misma mesa que Málaga y que Sevilla, con proyectos, con pujanza, con un tejido empresarial que realmente entienda que tienen que dar también un pasito adelante, con un ayuntamiento y unas instituciones que entiendan que tienen que realizar determinadas inversiones y promover determinado tipo de entornos, y luego después también con un alcalde que sepa vender Granada en el exterior y atraer inversiones, atraer tecnológicas, atraer multinacionales, atraer entornos de desarrollo y de crecimiento. Y eso hay que hacerlo desde el ayuntamiento con la figura del alcalde a la cabeza. Ciudadanos es un partido de centro. Y como partido de centro tenemos en el centro izquierda moderado al PSOE moderado, no al de Pedro Sánchez ni el de Paco Cuenca cuando hace las cuencadas. Y tenemos en el centro derecha moderado también el partido, digamos, que pueda dar templanza y que pueda hacer proyectos como cuando en el momento de la UCD o otros momentos históricos en España se definía como un país de centro. Por tanto, los extremos populistas de la izquierda y de la derecha son problema del PSOE y del PP. Las políticas sociales son absolutamente fundamentales. Una diferencia del Partido Popular y del Partido Socialista ha sido que el Partido Popular siempre le daba más importancia a la economía y al crecimiento económico que al estado de bienestar. Y el Partido Socialista le daba más importancia al estado de bienestar, pero sin contemplar cómo conseguir el crecimiento económico que mantuviera bien el estado de bienestar. Y Ciudadanos conjuga los dos papeles. Por una parte, creemos en una economía social y de mercado, como define nuestra Constitución. Tenemos el mejor proyecto económico para este país, como reconocen los economistas en cualquier tertulia o en cualquier ámbito, pero al mismo tiempo queremos blindar y preservar el estado de bienestar, y eso pasa ineludiblemente por las políticas sociales. De hecho, en el ayuntamiento, en este mandato, lo primero que hicimos también fue, por ejemplo, el gesto de que hubiera intérprete de lenguaje de signos dentro del ayuntamiento, algo que no existía. Y desde entonces siempre hemos trabajado por la accesibilidad, también metimos medidas en ese momento para hacer que los mayores y las personas que necesitan la dependencia del ayuntamiento hicieran los trámites con prontitud con otras administraciones para acelerar todos los procesos. Para nosotros las medidas sociales formarán una parte importantísima de nuestro programa electoral cuando lo presentemos. Pero si algo ha demostrado Ciudadanos es que en este mandato anterior, en el ayuntamiento, cuando entramos negociamos 50 puntos de acuerdo con el Partido Popular. Y yo lo dije en el discurso de investidura y después lo llevamos a la práctica.
se va a tener contacto, diálogo y acuerdos con todos los partidos políticos, independientemente de que formen o no parte del equipo de gobierno.